Información en vivo desde el distrito de Santa Anita, donde aquí se encuentra una de las 27 estaciones de la línea 2 del metro de Lima y Callao, que precisamente, compañeros, el día de mañana va a iniciar con la marcha blanca por 3 meses. En este periodo de prueba serán 5 estaciones que podrán ser usadas por el público y son las siguientes: Estación Evitamiento, Estación Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial Hermilio Valdizán y la estación Mercado Santa Anita. En esta última estación, compañeros, hemos conversado con los peatones, quienes se mostraron emocionados y animados debido a que con esta obra esperan reducir el tiempo de viaje. Escuchemos. Beneficiar a todos los usuarios, ¿no? Es inclusive, pues, ya interno, ya no se puede estar cruzando. Los accidentes, todo eso que está pasando, ¿no? Estar en el tráfico también es molestoso. ¿Cuánto tiempo le toma a usted, por ejemplo, trasladarse desde su hogar hasta su centro de labores en metropolitano, en bus, de transporte público? Más o menos una hora. Una hora de tránsito, de la casa al trabajo. Con esto se busca acortar el tiempo. Acá será 15 minutos, pienso yo, 20 minutos, ¿no? Está excelente la obra, que continúe más bien, para bien. Sí. Nada, de verdad que estábamos esperando eso hace tanto tiempo, gracias a Dios por fin, y esperemos que todo salga como tiene que ser. ¿Viaja en bus cuánto tiempo le toma desde su hogar hasta su centro de labores? Mira, de acá, con todo y tráfico, y bueno, en esta temporada una hora. No sé cuánto tiempo me tardará aquí. Esto causa molestia, ¿no? Estar una hora en el bus, en el transporte público, con el tráfico intenso. Sí, la verdad es que sí, es aburrido, totalmente aburrido. Bueno, esperemos que con esto todo mejore. Voy a probarlo. Bien, entonces, compañeros, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que los distritos por donde recorrerá el tren son Ate, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua, El Callao y, por supuesto, el distrito de Santa Anita. Ahora, mucha atención, pues el horario será de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Si bien es cierto, Catiusca, Pedro, no se va a cobrar el pasaje por estos 3 meses, pero la ATU señaló que los usuarios deberán comprar la tarjeta de embarque, que costará 7 soles con 50 céntimos. Y también se ha anunciado que está descartado el uso de la tarjeta de la línea 1 del Metro de Lima. Por ello, se tendrá que adquirir de manera obligatoria esta nueva tarjeta, que se venderán en todas las estaciones. Bien, entonces, Pedro, Catiusca, recordemos, mañana inicia la marcha blanca en 5 estaciones de la línea 2 del Metro de Lima y Callao por 3 meses. Regresamos con ustedes a estudios. Catiusca, Pedro, exitosa en Lima 95.5.